¿Cómo les va? Estás, Mercedes? Bien, Andrés, ¿vos? Bien. ¿Estás bronceada, May? ¿En serio? Sí, porque estuve en el club tomando solcito. ¿Con protector? Por supuesto. Por favor, te pido. Todo el tiempo con protector, con mi niño, ayer un ratito, estuve al sol. ¿No nos vemos más hoy hasta el 22? ¿De enero? Hay que ensayar un poco, me olvido toda la letra, si no. No nos vemos más hasta el 22. Claro, yo vengo a la radio, pero vos no. Bien, el 22 de enero vamos a hacer las cosas maravillosas con May en Mar de Plata. Vamos. Pero antes nos vamos a repasar la letra. Yo te había dicho que esta semana en algún momento íbamos a almorzar o a tomar un café, ¿verdad? Y vos me pasaste la letra, nada. Quedó la nada. Estoy el día hablando con Paola. No, vos no me contestaron, sí, me contestaron mensajes, pero muy corto. ¿Le no puedo me preguntar a la invitada algo antes de presentarla? Vender lo nuestro. No, antes de presentarla. ¿En cuánto te olvidas la letra de una obra que la sabes bien todo, pero no la tocas más? Ahora, en 5 minutos. Bueno, aparte ahora vamos a hablar, porque ella, esta obra que viene a contarnos la hace cada tanto. Entonces, ahí es lo que tiene que repasar. Hay que repasar. Nosotros tenemos que ensayar, por lo menos hemos ensayado por teléfono. No, ensayar por teléfono es un montón. Hemos pasado letra por teléfono o con video, que decís, bueno, dale, pasemos letra porque tenemos que ensayar en algún momento antes del 22, que hacemos doble función. Ya está, definido. No hay vuelta atrás. Ya está definido, no hay vuelta atrás, así que hay ¿doblete que... ¿Doblete el mismo día? Doblete el mismo día. Ya no me preocupa es todo lo demás. ¿Qué? Ey. Todo. Hay bien. La ley ómnibus. Todo, claro, todo. Pero bueno, vamos a ponerle todo. Sí, hay que ponerle todo. Que pueda, los invitamos. 22 de enero en Mar de Plata. 22 de enero. Ahí nos vamos al Hermitage, las manos, el cemento, el sueño. El Medio y Porcel, la confitería, el Medio y Porcel, manantiales. Quiero vivir Mar de Plata. El Torreón del Monje. Eso, quiero Mateico. Manolo. Quiero ese Mar de Plata para mí. Sacoba. Todo lo que sea que se pueda. Las entradas por PlateaNet. Las entradas por PlateaNet. Recuerdo a todos que todas las obras que están en los complejos de Carlos Rottenberg están al mismo precio todo el verano. Precios cuidados. Siempre, febrero, marzo, precios cuidados. Bueno, PlateaNet. Lo único que quedó en precios cuidados fueron las entradas de Rottenberg. Las cosas maravillosas. La ley ómnibus también te levanta la... Las cosas maravillosas del 22 de enero. Ahora bien, para mí es una de las mejores actrices del país. Es muy buena. Ella no se copa mucho en las novedades que te va a dar... Pero es muy buena. A todas buena, le dirán claro. A mí. No. Ay, Dios. Y no. vos sabés que es así. Es muy buena, además, es muy graciosa. Además, tampoco viene a muchas notas. Por eso ya se lo dije afuera, pero se lo digo de nuevo porque la quiero mucho. Muchas gracias por venir, porque para mí, que cierre el año. No, por eso digo, no se copa con las, no se copa con, pero es muy buena. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo como una imagen de buena onda, divertida y todo. No, no, los que te conocemos, no, claro. No va a aparecer. Mi público no se dé cuenta. Que la gente siga pensando que sos. Claro, me copa esa imagen que no sé por qué se armó. No, no. Pero y como soy más. Porque sos graciosa. ¿Será? Como actriz. Presentámosla. Paola Barriento. Bienvenida. Gracias por venir. Ahora, un día como hoy. Le quiero preguntar esto a Paola, que me intriga esto, antes de presentar la obra. Hay algo que hemos... Vos sos, lo poco que te conocí trabajando, realmente sos muy graciosa, sos muy buena, de verdad. Hay algo ahí. Sos bueno, boludo, haciendo lo tuyo. No, yo hago lo mío, pero hay algo que no se puede estudiar, ¿no, May? No se puede estudiar. Hay algo que tiene que ver con el carisma, con algo... Tener gente que está como... Por eso, pero ¿cómo, bueno, llamalo como quieras, pero hay algo que, digamos, yo puedo estudiar teatro, todo, pero hay una parte que es como, hay cosas que todos más o menos si estudias lo puedes hacer, y después hay una parte que para trascender o para ser tan... Talentosa. Sí, es talentosa. Paola la verdad que sí. Para mí es sí, pero de verdad, boluda, te lo digo, gracias. no te lo digo como, dale, boluda, dale. No, en serio. Para mí hay algo un poco de descubrirse y de un lugar de eso, de descubrirse y de empezar a transitar la autenticidad de uno en relación al trabajo. Digo, de no ir a buscar formas conocidas, a imitar, a intentar algo, sino descubrirse uno. Y me parece que ahí todos tenemos cosas para descubrir y para hacer florecer. ¿Pero cómo haces? Porque cuando uno actúa hay una barrera que dice... vos decís, hay que permitirse decir... Perdón, pero hasta el 22 de enero no llego. Me estás haciendo preguntas para tratar del 22 de enero hacer tu mejor función. Eso pero me estás dando poco tiempo. Es verdad. Pero no, pero ¿cómo uno se descubre con...? Hay una parte donde decís, ¿cómo para soltarme de cine? Decís, porque uno tiene que permitirse también algo. Porque sobre todo vos, por ejemplo, que en la vida real no es que estás actuando todo el día simpática ni nada, no sé qué. Hay algo que expresás, bueno, pero la verdad, hay algo que expresás cuando laburás, que eso es genial.
Y decís, ¿cómo? Es la primera vez que te acordás haciendo eso, diciendo, ah, mira, puedo hacer esto, a la gente le gusta, mira. O vos te sentiste bien. Yo creo que tiene que ver mucho con el hacer y hacer y encontrar en el encuentro con otros, me parece que es generador y potenciador. Digo, me parece que el trabajo del actor individualmente, o sea, no es porque yo tome muchas clases de teatro voy a poder más, sino que tiene que ver con las experiencias que te podés generar, con las experiencias, con el encuentro entre otros. Digo, me parece que es el espacio más colectivo que yo reconozco que transito y donde para mí el sentido de actuar tiene que ver con actuar con otros y con el encuentro entre otros. Y muchas veces estar abierto al encuentro con el otro es lo que te potencia y te descubre a vos. Bien. Espacios y lugares que uno solo por ahí no visitaría. Y cuando le habilitas al otro que entre, claro, y vos entras en el otro, te empezás a reconocer otros espacios que no conocías. Bien. Y es algo también que tiene que ver con perderle el miedo al ridículo, porque me imagino esas primeras veces que vos dijiste que vos te diste cuenta que hacías reír muchísimo, que tenías todo eso que mencionaba Andy. Digo, para alguien que por ahí no está tan acostumbrado a su vida, hay algunos que son los que siempre en los asados de amigos son los primeros en pararse, en contar anécdotas, en contar historias y ser lo más locuaces. Uh-huh. Ahora, cuando no sos ese tipo, pero después te descubrís que en otro lugar sí podés hacer reír muchísimo, ¿tiene que ver con dar ese paso de exponerse? Hay muchos que no garpan, que garpan en el asado y después, claro, no, ¿viste? No sí. Garpa. Y no, es que es una confusión también pensar que porque sos muy carismático, gracioso, carismático. Yo fui descubriendo que había algo que me pasaba con el humor a medida de empezar a trabajar y hacer teatro, sobre todo muchas horas de teatro independiente, de ensayos, muchos años de encontrarnos con un grupo de gente, de compañeros de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y yo, encontrarnos a ensayar, armar una obra sin saber qué, a encontrarnos en el living de una casa a hacer. A partir de todas esas horas de vuelo y de encuentros, empecé a darme cuenta que había algo que me pasaba particularmente con el humor. Yo no lo sabía antes de querer ser actriz o de querer ir por ahí. Tampoco sabía que el humor era lo que me convocaba. Porque además, digo, Paola tiene esa manera para mí de actuar que a mí por lo menos me causa mucha gracia, que es nunca actúa el chiste, nunca se hace la graciosa. Claro. No. Claro, para mí lo más brillante que tiene. Al revés, la ves, está como en un drama y te reís. Claro, digo, tiene una manera, además que es una actriz dramática increíble, sí, también, sí, sí. Por ahí uno la conoce más por el humor, pero que tiene una manera para mí de actuar que es nunca va a actuar el chiste. Entonces eso es desopilante. En graduados, que todos hemos compartido juntos acá, todos hemos visto que era cuanto más en serio hacía las escenas con Nancy o con con el no sé qué, uno lloraba de la risa, porque te venía con el zapato roto como estoica, y venía con el pelo no sé qué, y decía las cosas más raras. Y esa manera de actuar también para mí es un descubrimiento, es un estilo de actuación. Y además, esto que dice ella, juntarse con Ciro Sorsolio, con Valeria Loidio, con un montón de gente. Te potencias. Que te potencian, ¿viste? Digo, la ves a ella y obviamente que está mejor con el que esté al lado. Y los demás van a brillar cuando ella esté mejor todavía. Digo, entender eso también es una manera para mí de atravesar el camino, ¿no? Como del humor. ¿Quién a vos, quién te marcó como alguna actriz o actor que decís, viste una película, alguna obra cuando eras más chica y dijiste, wow, es esto, quiero, o no fue por ahí? No fue por ahí porque no tuve mucho bagaje de chica de cine o de teatro. Inclusive era algo que no, que se veía como cada tanto y lejano. No era algo que circulaba en casa. ¿Hay actores, actrices en tu familia? Sí, no. ¿Y qué se veía en la tele en tu casa? Ponele, si había tele, no sé. Y lo que se veía, no sé, como es el perro Alfonso, telejuego, no sé, los programas infantiles, blanco y negro, las primeras sitcom que se veían en casa, después. Sí. Alf ya era más grande, ¿no? Alf no me acuerdo, no lo veía, yo lo veía en mi hermano. ¿No lo veías? No, no veía Alf. Ay, nunca vi Alf. Nunca vi Alf. Te voy a prestar todos los divinos. Magnífico. Yo los vi con magnífico. Mis dos. ¿Sí? No hay problema, pero no lo vi nunca. No, es muy espectacular. Sí, nada, de lo que había en la tele. De programas infantiles, claro. Era que tenías una horita al mediodía y una horita, pero digo, no es que la salida al teatro o eso era lo que circulaba. A mí me empezó a agarrar de muy
chiquita con el tema de la danza, de querer hacer danza, de querer ser bailarina. Después me di cuenta que era un esfuerzo. A los 14 dije, sí, a los 14 te levanto la pata hasta acá, no llego. Así que vamos para el lado del teatro, que bien. Un poquito. Trajiste, pero la semana pasada lo trajiste a Alex. Claro, sí, Alex de la publicidad. Ay, porque la semana pasada. ¡Ay, ese pelotudo! ¿Se sentó en esta silla? No, esa misma, la que estoy yo, mirá. El Gonzalo Suárez, sí, vino, que hicieron, claro. No, del banco, la policía. El banco, no, contó el banco. Que él te quiso convencer de seguir y que tu marido te había tratado de convencer de lo mismo. De seguir laburando. De hacerlo, ¿no?, el banco y no querías más. La pareja de Gonzalo banco. Miente mucho. ¿Hablamos de Gonzalo? Ya estaba. Se casó. Años, ya está. Ya cobré, estuvo bien, pero ya está. Hasta acá. Hasta acá. No, además, yo me acuerdo. Todas las relaciones, él quedó muy dolido conmigo. Porque yo le dije, basta, Gonzalo, ya está. Ya está, ya fue. ¿Tres, cuatro años? ¿Cuántos fueron? No, ¿más? ¡Nueve! ¡Nueve! Un montón, sí, ¿me estás jodiendo? ¿Nueve? No. Fueron nueve y algunas de esos años la campaña fueron como 30 publicidades. No querías más. ¿Y el banco quería seguir? Sí, sí. Oh. Es que era un éxito. O sea, el banco, hoy nos acordamos. O sea, el banco se levantó directamente por la publicidad de ellos. Yo creo que el banco hubiera hecho como. No, claro. El negocio andaba bien igual. El negocio estaba bien. La vieron ellos antes. La vieron. Ellos la vieron. No, pero yo creo que ellos. No había que actuar, había que ponerse un banco. Yo creo que ellos hubieran hecho como que iba creciendo y sigue. O sea, no tiene fin. Estuvo bien en el momento y dijiste hasta acá. Listo. Sí, la verdad, mira, venía. Ese año todas las publicidades estaban direccionadas a los créditos Suba. Y ahí. Ah, nadie habló de que pegar tu imagen con hay que ver qué querías y no querías de un banco, claro. No, ahí. Que puede ser que te toque otro tema ahí. Para claro. Mí ahí ya había un. Oh, no ya tenías era, ganas. Ya era otro tema. Una bien, cosa es comprarme las botas con los puntos, claro. Qué sé yo. Y otra cosa tenía que ver con algo que yo veía que podía traer claro, está bien. Inconvenientes a los usuarios. Entonces fue el momento. Está bien, tal vez una buena. Porque de verdad que ya había pasado un tiempo. Y que además fue muy, la verdad que fue espectacularmente generoso, digo, todo lo que sucedió con el banco. Para mí también fue experiencia de horas de rodaje, de laburo dirigidos por Taratuto, digo, como que cerraba por todos lados, estuvo buenísimo. No, pero es verdad lo que decís, porque vos decís, hay una parte de las publicidades que es, ¿qué promocionás? ¿Esto tenés ganas? ¿Tiene que ver con vos? ¿Tenés ganas? ¿No te importa? Te importa y vos decís, bueno, los puntos, las cosas, un banco, todos tenemos un banco, ¿no? Que te salgo. Pero ahí ya se mete el tener que promocionar este producto y dijiste, acá sí, acá no, mirala. ¿Esta fue la última? No. Con 9 años. Nadie está pagando para esto, ¿no? No importa, un poquito para que la gente sepa que es. Lo dieron todo. Un café, me dijeron que era porque iba a pasar. Sí, listo, ya lo puedes sacar. ¿Qué te decía la gente en la calle? ¡Claudia! ¡Ay, sos Claudia! ¡Ay, esa voz la reconozco! No, Claudia. Uy, a veces me dicen Claudia, llegó Paola. Ah, ¿sí? Todavía igual todos se olvidan de todo. Yo pienso hace, de graduados hace como 11 años. 10, la edad de León, siempre nos acordamos. Ah, 10. Hijos. 10 años, te acordás que graduado fue un mega éxito, pero igual te terminas olvidando, como todo, el tiempo. Hay cosas que quedan. El tiempo. A mí me siguen diciendo. ¿Será que no entraste tanto? No habrás atravesado la pantalla. No sé. Yo soy Clarita de graduado. Yo soy Vicky. ¿Vos Andrés es el protagonista. No, Andy es el protagonista porque. Vos eras Dani. Dani porque no agarré Andy, boludo, y lo mal que hice. Era Dani. No, la verdad que digo, fue una experiencia espectacular por todos lados. Ya venía hace un tiempo diciendo, bueno, lo tengo que cerrar, porque de hecho en un principio cuando arranqué hice la publicidad, después vino al otro año la otra, al otro año la otra, uno también, digo, como un cierto temor de decir, bueno, ¿será esto lo único que voy a poder hacer? Por suerte, al toque salió graduados, creo que a los 3 años de la publi, una cosa así. Que para muchos, aparte, era la chica de la publicidad. Claro. La chica de la pareja del banco. Y después uno vio graduados y después lo conocían. Claro. Y veías el pedazo de la Paola. Al toque, a los 3 años, surgió por un lado, hice Estado de Ira, que en teatro fue como algo muy fuerte. Fue muy fuerte Estado de Ira. Y graduados. Era entonces, buenísimo. Eso siento que me ayudó a que a la publicidad no sea como. No te tome todo. El único. Eso, y te hago una cosa, ¿cómo funciona? Porque yo siento que. Siento que tuve un más culo que cabeza. Claro, sí. Siento que antes el prestigio estaba más vinculado a lo solemne.
como los actores prestigiosos eran como esos, tipo Alfredo Alcón, tipo esos actores de teatro clásicos. Estás diciendo que Alfredo Alcón era solemne. Un poquito, sí. Actuando, sí. Actuando un poquito, sí. Como algo de... Como que el drama tiene más... Siento como que... En otro registro, en otro paradigma, capaz que hacer publicidades de banco o hacer una tira de la tele era más enemiga de la carrera del prestigio. Ahí lo estamos viendo. Mientras que hacer una carrera en teatro independiente era más amigo de la carrera del prestigio. Sí. ¿Cómo sentís que se encuentran esas dos cosas en tu vida? Y creo que la manejaste muy bien, digo, pues sos una actriz súper prestigiosa y hiciste todas las cosas que uno diría a priori como, che, pero eso te aleja del prestigio. Para mí, viste que hay cosas que, no sé, que se van dando, que si eso, ni pensemos mucho en esto, a ver si que por ahí no se dieron cuenta. Claro. No sé, en ese sentido digo que siento que tuve mucha suerte, porque pude transitar distintos, muy distintos espacios, y siento que se me dieron del modo más generoso que se me podía dar, digo, y que inclusive que una cosa potenció a la otra. Que la publi no fue que me dejó en el lugar de ahí está, no la llamamos, que es la que hace publicidad en la tele, sino que me habilitó a que Pablito Culel, que me llamaba siempre para hacer algunas cositas, tuviese el permiso del canal o de las productoras o de no sé qué, para llamarme a hacer graduados, por ejemplo. Me parece que en ese sentido, digo, todos los espacios que transité me abrieron otros lugares. Graduados, por ejemplo, que sacaron graduados. Yo hice una escena con Paola, sufrí un poco, me da miedo Paola un poco. ¿Sí? Actuaron Paola, una escena hicimos. No me acuerdo. ¿Te acordás? No te acordás. Yo me acuerdo. Estábamos. ¿Sí? Ay, ¿ya te olvidaste? ¿No? Sí, no habrá... se la tiré por la puerta. Puede ser, Pero no habrá atravesado la pantalla, Paola. Es que te mordí. Eso te dio miedo. ¿Me mordiste? No me acuerdo tanto. Buscala la escena. Me acuerdo. No, me daba miedo. Paola me daba miedo. Porque a Nancy la conocía. No sé qué. May es tan buena actriz que siempre lo contamos. Escuchate esto. Ella hacía de una empleada doméstica cordobesa. La veo a May, que no la veía hace un montón, es verdad. Escuchá, la veo a May. Voy un día antes, me llevan a conocer a los actores y las actrices. Y May estaba haciendo de Clarita una. No, saludé. No. Digo, no conozco a esta cordobesa. Creo que lo vi. Esta, vino con su hola, coach. ¿Cómo es esta? Vino con su coach. Y me fui, seguí, hola, y me fui. Y me dice, tarado, soy May. Y yo soy muy buena, la reconozco. No la reconocí. No la reconocí. Vino con su coach. Claro, como no tiene coacha. El coach me lo ponía a Seba. Y dije, no me saludo. Y después le digo a mi vieja, che, boludo, vino Andy. Ah, es verdad, el día siguiente. Y le digo, vino Andy. ¿Cómo no te digo? No me saludó, pero ¿quién es? Indignada. Y después, y cuando me dijo, no te. Claro, primero que estabas muy nervioso. Sí, estaba nervioso. Me acuerdo de entrar con Claudio. Paola Barrientos. No, era un programa que ya tenía 150 puntos de rating. Sí, entrabas al estudio donde ya era un armado. Seba me rescató porque yo era luteral. Y también es real, esto es real, que cuando entras a hacer un personaje, a todos nos ha pasado, cuando algo que ya está metido, como en la radio, digo, entras a un tren que ya está andando, es muy difícil. No, y además, graduados era imposible. O sea, vos tenés que entrar, imagínate a alguien que no es actor, que te dijeron hacerlo, qué sé yo, entras y estaban todos con 32 puntos de rating. Entonces, ¿eso es qué te habilita? Son todo buenísimo, que la gente te compró y entonces ya están cagándose a risa, haciendo lo que se le cantaba el orto todos. Entonces era, vos entrabas y estaba. No, pero eso es porque estás de lunes a viernes 18.000. No, pero además la gente está diciendo, esto va bien, entonces nadie te va diciendo, che, no. Todos decían, haga lo que quieran porque esto es un éxito. Todo es la verdad. Sí. Entonces entrabas y estaba con Carnaghi, con Mirta Bonelli, con Violeta Ortiveria, haciendo todo. Bla, 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 y vos tenés que entrar ahí, es imposible. Sí, no, era Tema y Ken. Fue lo peor del mundo. La primera escena la pasé como el orto, porque era imposible, era como... Che, pasame la salva. Claro, y buscar un pie de texto para meter el tuyo. Andá a buscarlo. A los codazos, ¿no? Andá a buscarlo en Google, boludo. Andá que te tiren el pie. No. Yo al principio venía como con el guión siempre. Era como, ¿te hago una pregunta? No hagas más. No. Tipo, mete el texto. Igual era muy, muy exigente, pero es cierto que hubo un momento donde empezó a ir muy bien. Que Telefe ponía las tiras de lunes a jueves. Y los viernes es como el día que se ve menos la tele. No sé si todavía sucede así, pero no se ponía la tele. Ahora ya no se ve la tele. Ahora ya no se ve la tele. En ese momento todavía la gente esperaba para ver al día siguiente una tira. Ahora un gran hermano está de domingo a jueves, creo. Bueno, pero viste que hay algo de los viernes. Esto empezó a ir tan bien también que obviamente comercialmente empezó a rendir. Claro. Y empezamos a salir los viernes. Entonces la famosa, el aire te empezó a comer. Empezó a comer, quiere decir que nosotros grabábamos el viernes. Sale 15 minutos después. Salía el viernes. Yo recuerdo que Nancy se enfermó
dupla. Y el personaje se enfermó. El personaje se enfermó. No, sí. Tuve que hacer una escena atrás de una puerta. Hablándole a... Atrás de una puerta donde yo decía, señora, parece que va a venir pase a perro. No me diga, ¿en serio? Lo hacía, mandaba hacía, por WhatsApp. ¿Hacía las dos voces vos? Hacía las voces como que me respondía. Terrible. Y parece que va a venir su amiga. Ah, ya sé lo que me va a responder. Y hacía todo. Te voy a decir algo. Vale, 6 únicas funciones en el Metropolitan. Tarascones, protagonizada por Paola Barrientos, Eugenia Gerti, Alejandra Fleschner, Susana Pampín, inaugura una nueva temporada de verano el próximo 8 de febrero 6. En el Metropolitan. 6 de febrero, no veo bien, te lo dije. Los lentes. 6 de febrero. Santiago, en el teatro Metropolitan. Corrientes 1343, entradas en PlateaNet. Pero Tarascones, de Gonzalo de María y Ciro Sorsori. 4 veces, chicos, la vi, quiero decir. Son de las que vi como, por supuesto, o no. Es que en todo, ya la, con en ese afiche no podés no reírte. Porque solo hace 6 años que estrenamos. Hija de puta, siempre. En el Cervantes, en el Picadero, en el Metropol. La vi en todos lados, es de mis... Mirá bueno, vos. Harry también la vio, por supuesto. Sí, claro, hermoso. También. Sí, qué claro. Excelente. Bueno, obrón. ¿Para cuándo puedo ir a verlo? ¿Va a estar en enero? Sí, va a estar estrena en el verano. No, lo acabas de leer. Febrero, el 6 febrero. De febrero. Andrés. No, leo, la lección. La previsia afecta la memoria. No sé si 6 de febrero. 6 de febrero. Muy bien, Paola. En el Metropol. Están 6 de febrero. 6 funciones, sí, los martes de febrero a las 20 horas, creo que dijiste, en el Metropolitan. Y ahora estamos hasta Reyes. O sea, hasta el 6 de enero. Sí, Reyes es el 6 de enero, no sé. Vos tiraste Reyes. Tengo una información para pasar que no. Es muy específica y me pongo nerviosa. ¿Qué? Porque tenemos un Instagram. Sí, sigan el Instagram, que ahí dice todo. Que se llama Tarascones la obra. Tarascones la obra, síganla. Se llama Tarascones la obra. Hacemos bastantes cositas para el Instagram, lo cuidamos, lo queremos. Uh-huh. Y por medio de eso encontrás un enlace, pues son palabras todas que yo desconozco, por link, eso me pongo link en bio. Enlace. Ay, un Instagram. Enlace, ayúdenme. Tenemos en las redes. Y entonces, por medio de ese enlace de Facebook, está en la internet. No, abuela. Estoy de abuela. Sí. Podés encontrar entradas con descuento un de link. La preventa. Un link. Es. Hay un link para sacar entradas con descuento en el Instagram de la obra. Sí. Tarascones la obra. Vamos arriba. Siguen en Tarascones la obra y van a ver. Arroba Tarascones la obra. Hace muchas cosas. Mirá, ahí está. Ahí está. Le ponen garra. Y hay un link para entradas con descuento que también. Bien viene. Sí, seguramente el link está en la bio. A ver si mira, subí un poco. Ahí está, el link de la bio. Ah, tiene 10.000 seguidores. Tarascones la obra. .com y ahí entras y tenés el link. Vuelven ellas. Desde el 6 de febrero, los martes a las 20:30 en Teatro Metropolitan. Ahí está el link. Ahí está, ponelo, apretá, plateale. Ahí está el link. Y ahí tenés entradas con descuento. Somos 9. Robert, saca entradas, Robert, dale. Somos 9. Para poner ¿qué pasa, Roberto? ¿No te gusta el teatro? Dale. El arbolito ya pasó, ahora tenemos para dejar en los zapatitos. Y además, es la última oportunidad, por lo menos por ahora, porque después la señora va a ser esperando la carroza. Ah, ¡obrón! ¡Qué responsabilidad! Está bien, está bien que la ¿quién te toca en esperando la carroza? ¡Qué miedo! ¿Quién vas a hacer? El elenco, está bien. Chicos, el elenco. ¿Quién vas a hacer? Voy a hacer Elvira. Elvira, bueno, cuando me preguntabas de películas, de cosas, esa fue una... Que vi, me acuerdo, tenía 11 años en la casa de una amiga de mi vieja que tenía, ¿cómo se llama? Una videocasetera. Sí. Y... ¿Quién era tu personaje favorito? Mónica. ¿Cuál era Mónica? ¿Recuerdas? Susana. Sí, hermoso. Y Elvira, por supuesto. China Zorrilla, ¿no? Otra no, todos. Es que Elvira es clave, la más difícil. Elvira debe ser la más difícil. Esta escena de Elvira, es muy icónico, es muy... ¿Ya se hizo en teatro o nunca? Sí. Es una obra de teatro. Sí. Mirá. El actor es Jacobo Laxner. Es una obra de teatro que se estrenó en Uruguay. Jacobo era uruguayo. En 1964, creo. Piquito. Claro. Se hizo muchos años en teatro. Después se hizo acá una versión de una película para televisión. Antes de la que conocemos todos. Sí. Claro. Sí. Y después se explotó. Claro, en Canal 9. Y después se hizo esta versión que nosotros conocimos, que le fue muy mal cuando estrenaron. ¿En serio? Me contaba Juan Branca, que también está muy... Muy malas críticas. Pésimas críticas. Pésimas críticas. No. Es muy espectacular. Y quieren la historia de la cultura argentina. No. Hay unas reportajes, unas charlas de las actrices. Hay una charla de
Gina Zorrilla, en un espectáculo que hacía ella, que contaba, hacía un raconto. De. Hay un enlace en el Instagram también de Tarajone que pueden ver, Tarajone, la obra. Del Facebook. El, exacto, en el enlace pueden ver la entrevista a Gina Zorrilla. Y ellos contando de la experiencia. De, no sabían qué de hacían. Filmar, no tenían la más puta idea de qué era lo que estaban haciendo. Muy bueno, muy y bueno. Eso, y eso a veces puede ser un muy buen dato de que está buenísimo. Hay algo así. Cuando perdés el control del asunto. Muy bueno. Así que eso, viste a Tarascones, ahora en febrero, únicas funciones, vayan a verlo, sí. Porque están las cuatro maravillosas, es un obrón, medio un clásico ya después de 6 años. Harry también la vio, es un obrón, con 4 actrices increíbles. Y después viene Esperando la carroza, que ahí ya bien. Gustavo Yankelevich y todo un elencazo, no los nombres, pues son 1000. Presta, Vale Lois, Anita Katz, están todos. Ah, pero esa paga el alquiler, esa está bien. Esa... con esa pagamos las expensas por lo menos. ¿Ala? Dependiendo de cómo esté la economía de la gente que pueda pagar una entrada. Por eso, ¿no? Por eso me bajé del alquiler a las expensas. Sí, sí. Campi también está. Campi, que hace Mamacora. No, ah. Pablo Rago es. No, el encaso, van con todo. El encaso. Sí, sí, sí. No, no, es casi automático, me dan ganas de preguntarle. ¿Quién es Brandoni? ¿Y Tenuta quién es? Bueno, el tema es eso. Es, claramente está muy identificado los actores con los personajes, porque claramente es algo completamente identitario nuestro. Así que bueno, vamos a ver con todo eso. De lo que no se puede uno hacer el boludo que sucede con la película. Al mismo tiempo, la obra de teatro es otra versión. La película hicieron la versión Jacobo y el director. Ay, Dios. No, no sé. Y Doria. Doria. Ah, Doria. De la peli, claro. Hicieron la versión cinematográfica juntos. Así que vamos a ir a hacer una mixtura y buscar y... Me muero. Necesito verla. Hermoso. Darnos ese lujo. Gracias, Paola, por haber venido. Yo, me trataron tan lindo, me voy a quedar. Quédate, quédate que está bueno. Quédate. Seguimos. Sí, y nosotros, sí, acuérdense, el 22 de enero en Mar del Plata con Andrés. Entradas por Plateanet. Plateando. Estuvimos varios meses. No vino Paula, ¿no? No vino. Hola. Te mando un beso. La vamos a... Vas a ver Tarascones, bueno, y ya viene. Ojo por ojo y diente por diente. Listo, ahí vamos. Listo. Si no, no viene el dedo. Siempre hay planes para disfrutar. Y Cabify nos invitó a descubrir las mejores alternativas para tu próxima salida. ¿Qué estás esperando? Ingresá a la app de Cabify y a tu próximo plan llega de la manera más cómoda. El mejor regalo para la fiesta, Urbana Play anuncia Lollapalooza Argentina 2024, el lineup día por día.